26 años sin que esta comunidad Monte Carlo en Calarcá Quindío recibiera atención por parte de las administraciones municipales. Las vías estaban completamente dañadas. El alcalde Luis Alberto Balcero Contreras, en un proyecto de atención a puntos críticos, les mejoró la vía. Veamos la siguiente nota. Los habitantes del barrio Monte Carlo de Calarcá están felices. Después de 26 años por fin los escucharon, pues sus vías de acceso estaban en pésimo estado. La verdad sí, quedó muy bueno, hicimos un buen trabajo, porque la verdad pues había mucho huequito, ¿no? Y la verdad sí, quedó muy bueno la cuadrita, el barrio. Mejoraba, porque esto nunca le habían hecho nada a esto. Llevamos 26 años y nunca le habían hecho reparación a la malla asfáltica. Vamos mejorando la cosa. Mejoró, sí señor. Muchas gracias a la acción comunal, en especial a Doña Nieves, a don Fernando y a la comunidad del sector, también a la Secretaría de Infraestructura, a la doctora Viviana y al señor alcalde que nos tenga en cuenta. En la zona hay unas 40 casas, aproximadamente 200 personas. Estamos mejorando, estamos viendo una visión positiva frente a la comunidad, frente al pueblo, y pienso que si seguimos así, haciendo proyectos por el bienestar de todos, vamos a superar y a seguir adelante. Pero la berraquera está muy bueno, muy buena la idea. Que mejoró en el sistema de la finura aquí del piso. Mejoró mucho, que gracias por lo que nos están haciendo en el barrio. Es una ayuda totalmente para todos aquí en la comunidad. Muchísimas gracias. Los trabajos hacen parte del proyecto de puntos críticos que está interviniendo la alcaldía a través de la Secretaría de Infraestructura. En los próximos días habrá nuevas noticias positivas en Calarcá para todos.